Estamos de vuelta, amigos. Continuamos con más noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No olvide que estamos también en vivo y en directo a través de nuestro website www.unción.tv. Muy buenos días o muy buenas tardes, depende del continente en donde nos observen. Estamos transmitiendo en vivo a través de Unción Televisión, el canal de Cuenca. Y bueno, en esta tarde, con un tema muy importante, queremos dar la bienvenida al concejal de Cuenca, Cristian Zamora. Cristian, muchas gracias por estar aquí. Sabemos el trabajo que están cumpliendo, sobre todo, también para precautelar los derechos de los propietarios de las unidades de transporte, porque se verían afectados en el tema de recaudación, ¿no? De que muchos de los ciudadanos, a veces por no poner la moneda o al no contar más bien con un sistema definido de pago al momento de utilizar el sistema de transporte público, evaden este cobro. Entonces, allí va una ordenanza. Ayer se reunieron varios ciudadanos, varios transportistas apoyando la misma, y allá va. Cristian, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que propone? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan en este momento. El día de ayer hicimos una socialización de un proyecto reformatorio de ordenanza sobre el recaudo de los buses. Y antes de nombrar un tema que podría beneficiar o mejorar el tema de la recaudación de los buses como tal, la parte fundamental es el hecho del plan de movilidad, del sistema movilidad de Cuenca. Así es. Porque absolutamente todos nosotros conocemos que el tranvía estará funcionando en pocos meses más, y yo les invito para que soñemos y sobre todo seamos parte de este cambio, donde que las personas paguemos nuestra tarifa a través de la tarjeta electrónica y podamos utilizar los buses urbanos, el tranvía en un futuro, la bicicleta pública, los buses interparroquiales y cualquier otro mecanismo de transporte integrado. Lo que estamos haciendo es poner los cimientos sobre el sistema integrado de transporte del Cantón Cuenca, en donde, basándonos en la tecnología, a través del pago de tarjeta electrónica, que será el método como cualquier otra ciudad de primera y de avanzada en el mundo ya lo tiene y es totalmente cotidiano. Eso es lo que estamos proponiendo. El día de ayer se ha socializado la misma y evidentemente la próxima semana entregaremos al señor alcalde para que él la juzgue para su tratamiento en segundo y definitivo debate. Así es. Bueno, lo que se le dijo ayer a los ciudadanos, o más bien se captó también cuáles son sus recomendaciones, ¿no es cierto? Y yo le decía a usted también, si bien hace años atrás, o no sé si ahora funcione, el tema de la tarjeta urbanía, ¿qué es lo que pasó? ¿Será algo similar? ¿No estaba funcionando a pesar de todo? Porque había la oportunidad también de pagar con moneda, ¿no? Actualmente todas las personas que se transportan a través del sistema de transporte público de buses en Cantón Cuenca utilizan ya la tarjeta que se denomina Urbanía. Cerca del 30% de los viajes son ya pagados a través de esta modalidad. Lo que estamos haciendo es de que esta ordenanza va a obligar que este es el único mecanismo de pago, y aquí hay varias ventajas. Efectivamente, no monedas, y yo quería comentar varias de las ventajas que esto puede provocar. En primer lugar, es el garantizar el cobro de la media tarifa a niños, niñas, adolescentes, discapacitados y personas de la tercera edad, porque a través de este mecanismo siempre tendrán que pagar y siempre tendrán ese beneficio. Otro de los beneficios importantes a través de esto es el ascenso y el descenso de las personas, que se va a hacer de una forma mucho más expedita, mucho más rápida, evitando las colas, evitando la unión de varias unidades de buses, y evidentemente esto también conlleva el hecho de beneficios dentro del tema del Cantón Cuenca para el tema del uso del transporte público. Ahora, Cristian, aquí hay un problema también, por así decirlo. Quizás ustedes ven necesaria esta ordenanza porque mucho, ha dicho la Cámara de Transporte de Cuenca, que tiene problemas con las cajas, ¿no?, en donde se insertan las monedas, que en vez de la moneda, los usuarios vivos colocaban arandelas, tapas de cola y otras más. ¿Qué certeza da de que ahora pues los ciudadanos, al pasar, hay algún torniquete que impida precisamente el ingreso si es que no cruza la tarjeta, ¿no? Porque le decía, ahora se están utilizando todavía las unidades de buses, pero en un par de meses tendremos el tranvía. Será únicamente con una tarjeta. ¿Qué nos asegura que a través de esta los ciudadanos estén pagando por el servicio que van a utilizar? Yo creo que la ciudad de Cuenca y todos los cuencanos y cuencanas que habitamos y quienes nos visitan, estamos a puertas de tener un cambio importante en nuestra cultura, en nuestros mecanismos de transporte, precisamente por la incorporación del tranvía. La tarjeta es de, no se debe tocar, sino únicamente se la pasa, precisamente
Y esto ya se lo está haciendo normalmente. Lo que único que estamos implementando es de que esto sea de manera obligatoria Así para es. absolutamente todos. Y una ventaja, por ejemplo, hemos acordado y está dentro del cuerpo normativo que si por alguna razón usted se queda sin saldo, si es que no encuentra un lugar de recarga cercano o simplemente está en algún apuro que nos puede pasar en cualquier momento, el sistema va a tener la capacidad de dejarle subir a usted al sistema de transporte. Así tenga saldo cero por una ocasión, a las personas de los grupos vulnerables por dos ocasiones. De Qué tal bueno. manera que en la próxima vez que haya una recarga, ese valor Le evidentemente descuentan. es Exacto. compensado. Y de esta manera también hemos estado trabajando y tenemos ya los informes técnicos de la DMT y de la EMOF, en donde vamos a multiplicar los puntos de recarga. Ya tenemos georreferenciados específicamente dónde van a estar. Y además, los barrios, los vecinos, las instituciones podrán solicitar a la EMOF con un informe vinculante en donde la Cámara de Transporte tendrá que poner esos espacios precisamente de recarga para que sean masificados y no pueda en ningún momento, pues, alguna persona verse frenada, prohibida por este tema de poder subirse al transporte público. Allá iba, y esto es importante, ustedes están trabajando de la mano directa con la Cámara de Transporte de Cuenca, lo acaba de decir, pero es importante también acá el incremento de los puntos de recarga. Deberán ser muchos, asumo, en la ciudad de Cuenca. Y aquí un punto importante, a veces los ciudadanos dicen, no, es que yo no compro la tarjeta porque no tengo recursos. Incluso hasta la tarjeta es gratuita ahora. Esa es una de las ventajas para el Efectivamente, adquiriente, eso es ¿no? una de las cosas que quien habla pues está proponiendo y lo hará al seno del Consejo Cantonal. Gracias por ese punto. Una de las cosas fundamentales es de que se va a entregar, es la propuesta en caso que sea aprobado, evidentemente, gratuitamente a absolutamente todos los usuarios durante el periodo de transición que está planteado al momento por 4 meses. De esta manera garantizamos la universalidad del acceso a la tarjeta porque había, y esto un agradecimiento también a la Defensoría del Pueblo que ha emitido su informe para tener la seguridad de que no se restrinjan ni se violen ninguno de los derechos, porque es fundamental el hecho de que algunas personas podrían no tener la capacidad de tener para comprar la tarjeta. Así En ese es. sentido, se va a entregar de una manera, pues digamos, gratuita a absolutamente todos, insisto, en caso Qué de que bueno. sea aprobado, y sobre todo, a veces había, por ejemplo, la particularidad que decían, una persona está de visita en nuestra ciudad, ¿por qué debería comprar la tarjeta si se va al siguiente día? Por poner un ejemplo, digamos, extremo. En cualquier momento, la persona podrá acercarse al centro de atención al cliente y pedir el saldo que tenga remanente y también el valor del importe de la tarjeta en dinero en efectivo, de tal manera que nunca se está comprando de manera definitiva, sino más bien en cualquier instante se lo puede recolectar el dinero en efectivo. Cristian, nada más para terminar, inquietudes de los ciudadanos, gente que está de paso por nuestra ciudad, sabemos lo linda y atractiva que es. Hay muchos turistas en la ciudad, no utilizan a veces el transporte amarillo, sino más bien se van por las unidades de transporte. Estas tarjetas, el turista que llegue a la ciudad tendrá que comprarlas, tendrá que acercarse dónde, cuál es la campaña que se tiene para que ellos también sepan de que tienen que cancelar únicamente con esta tarjeta, ¿no? Evidentemente, las campañas publicitarias que la municipalidad tendrá que implementar y que están puestas en la norma como una obligación Quizás en aeropuertos serán se les dirá, importantes. así tiene que movilizarse en Cuenca con esta tarjeta, no sé, Evidentemente, ofrecerles. será eso en los diferentes medios de transporte, además de los puntos que ya he indicado que están por lo menos Así es. triplicándose de los actuales que ya existen. Por ejemplo, estamos con el concejal Javier Barrera impulsando de que en todos los colegios, escuelas y universidades también existan los puntos de recarga e insisto, cualquier grupo que vea que en su ciudadela, en su barrio, no están cerca, pues evidentemente se podrá solicitar el nuevo y yo creo que como cualquier ciudad del mundo, yo también he tenido la oportunidad de estar fuera y todos quienes han tenido esa oportunidad, si es que el transporte requiere de esto, como nos ha pasado ya, simplemente hay que masificar los puntos de compra y cualquier turista que nos visita evidentemente tendrá que acoplarse Así al es. sistema de la ciudad en donde Bueno, y esté. los grupos de guías que les reciben, pues me imagino también tendrán la información y les dirán o les guiarán más bien en dónde adquirir, ¿no es cierto? Muchísimas Y un gracias, comentario Cristian. Sí, final, para tal vez, terminar. algunas personas dirán, tal vez esto va a causarnos molestia, y yo estoy consciente de la resistencia al Yo creo que cambio hay que que se pueden dar, modernizarnos también, pero ¿no? vamos a ser una ciudad de primera. Así Primeros en el es. Ecuador también ya masificaremos el tema del Internet en los buses que hemos estado impulsando para tener realmente un transporte que tiene muchas Así deficiencias, es. pero que estamos haciendo algo con proyectos concretos para poder mejorar el mismo. Nuestros migrantes, ¿cuántas veces han ido a países en donde estos sistemas precisamente son cotidianos y se han adaptado, han podido hacerlo?
¿Por qué no hacerlo nosotros? Yo confío en esa capacidad del cuencano, que siempre hemos sido punta de lanza para poder dar estos ejemplos que serán modelo, no únicamente en el país, insisto, sino de los poquísimos en América Latina. Bien, proyecto de ordenanza que esperamos buenos resultados en el segundo y definitivo debate, y que un tema importante permitiría ahorrar $237,000 por evasión de pago, que a veces, como digo, los pasajeros vivos cruzan nomás sin cancelar. Así que excelente y esperamos resultados en los próximos días. Muchísimas gracias a Cristian Zamora, concejal de Cuenca, por estar con nosotros en esta tarde y darnos buenas noticias también. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa comercial. Luego de la misma, estamos de vuelta y seguimos con más.